Esta semana se han habilitado algunos diputados que no son de la parte renovadora, no son de la ala arcista, son diputados suplentes evistas, que lamentablemente se habilitó esta última semana, y son evistas que fueron habilitados y votaron por la línea opositora, que no son de la línea arcista. Hemos pedido la lista, y en la lista que nos han dado, varios diputados arcistas estaban en comisión de viaje, otros estaban en licencia, otros estaban en actividades, donde hemos solicitado nosotros que la línea arcista ya no se le dé ningún permiso, ninguna licencia, para que no vuelva a pasar lo que pasó el día martes en la interpelación. Ahora se ha prohibido a todos los diputados arcistas que ya no pidan licencia cuando hay una interpelación, que ya no viajen en comisiones, sino nos concentremos en apoyar a un ministro, porque los ministros que están trabajando en beneficio del pueblo boliviano, como es el mejor ministro de gobierno, que es Eduardo del Castillo, no vamos a permitir que Evosaurio tumbe a un ministro. No le vamos a dar el gusto a Evosaurio para que él desestabilice la gestión de gobierno. Y del otro lado, el diputado Freddy López señaló que si el ministro Eduardo del Castillo es ratificado, como al final ocurrió cuando fue nuevamente posesionado, tendrá que volver a ser interpelado y volverá a ser censurado en las próximas interpelaciones programadas para el próximo 5 y 12 de julio. Esperemos de que pueda nombrar inmediatamente al nuevo ministro, pero sin duda algunos ministros ya tienen programación en interpelaciones. El ministro de gobierno tiene la interpelación el 5 y el 12 de julio. Asimismo, algunos ministros, como el ministro de justicia, el 4 de julio. Nosotros vamos a cumplir con nuestro trabajo de fiscalización, de control. Asimismo, seguramente el que venga como ministro de gobierno o lo ratifican de la misma forma, tendría que responder. Asimismo, yo lamento mucho de que hoy por hoy, desde la parte ejecutiva, estén queriendo promover de poder hacer un apoyo al ministro o al exministro de gobierno. Seguramente está moviéndose a través de sus operadores. Efectivamente, ojalá que no sea ratificado, porque de la misma forma, si bien lo ratifican, el ministro de gobierno va a ser censurado, porque nosotros estamos cumpliendo con el trabajo y no es posible de que desde la parte ejecutiva estén queriendo nuevamente nombrar y estén queriendo de que la Asamblea Legislativa perdiendo ahí la credibilidad. No se olviden que es el primer órgano del Estado, nosotros estamos cumpliendo con el trabajo correspondiente. Esperemos de que no sea así y espero de que el presidente tome en cuenta de que lo que estamos haciendo nosotros es para ayudar su gestión, de que las malas autoridades, las manzanas podridas, tienen que estar apartados y separados para que tengan una buena gestión. Yo lamento mucho por algunas autoridades que sigan queriendo quedarse y debe haber algo seguramente ahí. Yo veo de que hay una logia, una rosca de familiares de que están queriendo aprovecharse del Estado. Tras la censura en la Asamblea, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo fue destituido por el presidente. Inmediatamente después fue posesionado nuevamente en el cargo. ¿Y qué corresponde ahora? El diputado Erwin Bazán habla de juicio de responsabilidades. El presidente solo tiene un camino y es la destitución del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, sí o sí. Y tiene ese único camino, porque lo contrario sería ir en contra de la decisión soberana del Parlamento Nacional, de la Asamblea Legislativa, que está formada por representantes electos de la población boliviana. Cualquier decisión que vaya en contra de la censura del ministro, cualquier decisión que tome el presidente, sería ponerse en contra justamente de la voluntad popular que encarnamos los parlamentarios electos. En ese sentido, está corriendo el tiempo, están sonando las agujas del reloj para que el presidente Arce
nos presente a todos los bolivianos la destitución formal del ministro de Gobierno y pueda también en las próximas horas anunciar la designación de una nueva autoridad de gobierno. Lo que se le puede exigir al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, es coherencia. Coherencia con la decisión que tomó el Parlamento Nacional, coherencia con la democracia y coherencia con el propio proyecto de ley que él mismo presentó meses atrás. ¿El presidente es pasible a un juicio de responsabilidad? Absolutamente. Si el presidente no destituye al ministro de Gobierno, evidentemente él va a ser procesado por esta Asamblea Legislativa. Y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, lamentó el accionar de los parlamentarios que censuraron al ministro Eduardo del Castillo, asegurando que los radicales se encamaron con los asesinos para censurar a las autoridades. Es que da las órdenes. Y ese es el presidente Morales. El viceministro de Coordinación Gubernamental, con referencia a las últimas acciones de los legisladores denominados evistas, lamentó que hayan actuado de esa forma irregular contra un ministro del gobierno del Movimiento Socialismo. Aseguró que sus acciones no son perdonables al aliarse con asambleístas opositores que fueron partícipes del gobierno de transición, el cual acribilló a la población en 2019. Ya se dio la alianza que parecía imposible. Se han encamado con todos los asesinos de nuestra gente. Con todos los asesinos de nuestra gente. Que son, creemos, y son comunidad ciudadana. Aquí, en La Paz, los muertos, Guayani, Pedregal, ¿sí? Aquí en las ciudades, el abuso contra la gente, todo, ¿quiénes los han hecho? Los militantes de comunidad ciudadana, y de, ¿sí? Aquí en La Paz. Y que estaban aliados a la gente que trabajaba en el municipio. Lo saben ustedes, lo sabemos nosotros, con sus cascos blancos, en coches municipales, por favor, golpeando, masacrando a la gente. Y en Santa Cruz los decreemos. Y el más, los que han tenido muertes en Sacaba y demás, encamándose con nuestros asesinos, decreemos, eso era imposible. Eso era imposible. Por algún hecho que podía haberse dado en un ministerio de corrupción, estoy de acuerdo. Hay que censurarlo, pues si es, ¿no es cierto?, alguna falla en una obra, no sé, a ver si el puente en X río, estrenado hace 3 meses, si hubiese caído ayer, censúrelo al ministro, pues, estamos de acuerdo. Pero esto fue político, y eso es criminal, de verdad. Entre tanto, el gobierno fortalece el actuar del Ejecutivo cuidando sus relaciones con las organizaciones sociales. Así lo informó la ministra de la Presidencia, Marianela Prado, cuando se refirió al encuentro que sostuvo con las Bartolinas Isas. Hoy hemos llevado un importante encuentro con las hermanas Bartolinas. Estamos nosotros con reuniones programadas de todos los ministerios, en realidad justamente para ver el tema de gestión, fundamentalmente, que estamos llevando adelante de manera conjunta con las organizaciones sociales, que como dice nuestro presidente, son el corazón de nuestra revolución democrática y cultural, el corazón de nuestro proceso de cambio. Entonces, en ese trabajo conjunto y coordinado, como nos ha instruido nuestro presidente, visitamos a las confederaciones, en este caso a la Confederación de las Bartolinas Isa como Ministerio de la Presidencia, con los viceministros del Ministerio de la Presidencia, con directores de entidades bajo tuición, para dar a conocer nuestra gestión, para tener una retroalimentación por parte de las organizaciones sociales, para fortalecer el trabajo que estamos desarrollando y para ver cómo seguimos llevando adelante un trabajo conjunto entre gobierno y organizaciones sociales en beneficio del pueblo boliviano. Y tras estas reuniones que se sostienen, fortaleciendo lo que es la gestión de gobierno a través de las organizaciones sociales, de igual manera la viceministra de Comunicación, Gabriela Halcón, destacó el apoyo que las organizaciones le está dando al ministro Eduardo del Castillo tras la censura.
Hemos visto distintas organizaciones, la verdad nos ha sorprendido ese apoyo a nuestro presidente Luis Arce, a las decisiones que se está tomando y se está trabajando, al ministro Eduardo del Castillo. Hoy me mandaban algunos videos que mientras estaba en la reunión que las veía, que han sido publicadas por ustedes. Entonces, hay que entender algo acá que creo que es muy importante. Lo que el pueblo boliviano quiere, necesita, es que sus autoridades estén trabajando, ya sea en la gestión, aprobando leyes, trabajando con programas, con políticas públicas. Hoy nos preocupa el tema de los estudiantes, de los jóvenes, los feminicidios. Tenemos normativa en la Asamblea Legislativa que debe aprobarse, que debe tratarse, eso es importante. Estamos hablando de el proyecto de ley de las modificaciones de la 348 que se ha avanzado con nuestra sociedad, con nuestra población civil. Estamos hablando de la ley, proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales hacia los niños, niñas, adolescentes. Estamos hablando de un proyecto que ha presentado el presidente que tiene que ver para fortalecer la lucha contra la corrupción. Hoy necesitamos fortalecer nuestra política económica, nuestro modelo económico que nos está llevando por resultados de industrialización. Esa jornada para el país hemos firmado dos convenios que en su conjunto estamos por los 2.800 millones de dólares para la industrialización directa del litio, lo que nos va a permitir consolidar esa economía de base ancha que nos dice el presidente para que no dependamos de un solo recurso natural, sino de distintos recursos naturales. Tenemos la materia prima y hay que industrializar. Entonces, nuestra población boliviana necesita ello. ¿Qué significa industrialización? Fuentes de trabajo también, generar recursos económicos, ser un país independiente en ese sentido y no depender de otros factores. Y por eso estamos trabajando en ello. Y creo que esa respuesta necesita nuestro país. Por tanto, vamos a seguir en esa línea. Estamos trabajando, no hemos descansado. Desde la Core El Alto, unido a otros sectores como transportistas y gremiales, declaran a Evo Morales y sus legisladores personas no gratas para el país, denuncian confabulación con la oposición y aseguran que ya están cansados de Evo Morales. Les piden que dejen gobernar al presidente Arce. Lamentablemente él ya ha tenido pues oportunidad de gobernar durante 14 años. No entendemos nosotros los salteños por qué se aferra al poder. Está enfermo de poder, no le interesa las luchas sociales de la ciudad del Alto. Tantos muertos, tanto dolor y luto para recuperar la democracia. Y lamentablemente hoy está pues confabulando en contra de nuestro gobierno. Todos esos diputados, nosotros los llamamos enemigos del país, porque en conjunto y en coordinación con la derecha lo han censurado a nuestro hermano ministro. No lo vamos a permitir los ciudadanos salteños, porque a nosotros, al Alto, le ha costado la lucha y sangre y dolor, pues, recuperar la democracia. ¿Se comparte esta declaración? Por supuesto que sí, para nosotros Evo Morales ha sido muy claramente lo que hemos decidido las organizaciones sociales. Lo hemos declarado enemigo de la ciudad del Alto, porque se inmiscuye en nuestras organizaciones sociales, en la gobernabilidad de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, y no vamos a permitir, nos hemos cansado ya del señor Evo Morales, deje gobernar a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. Es una verdadera vergüenza que algunos parlamentarios que han ido colados con el candidato presidencial 2025, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, hoy le den la espalda. Son unos malagradecidos. Y por moral, estos parlamentarios debían dejar sus curules y dejar a los suplentes. Y no estamos de acuerdo con la censura al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Y en medio de todo esto ha surgido otra situación que tiene que ver con la familia de la diputada María René Álvarez, porque habla de un fondo político. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Vamos a esta información gráfica, porque la policía detuvo al padre de la diputada en poder de vehículo robado. La vagoneta tenía denuncia de robo en Chile. Gabriel René Álvarez Rojas, padre de la diputada María René Álvarez, quien interpeló al ministro de Gobierno por tema autos robados, fue sorprendido manejando un vehículo chuto, el cual, de acuerdo al informe policial, es de su propiedad y cuenta con denuncia de robo internacional. El hecho sucedió en la población de San Ignacio de Velasco. De acuerdo al reporte de la policía, la vagoneta Nissan Strail CBT 2
3.5 sin placas, salió de la casa de la madre de la diputada de Creemos, María René Álvarez, y era conducido por el padre de la asambleísta nacional. El vehículo está reportado como robado en Chile desde el 31 de marzo del 2022. A propósito de este tema, en este momento vamos a establecer un contacto en vivo. Luis Villarreal se encuentra junto a la diputada María René Álvarez para ampliar sobre este tema. Luis, buenas noches. Usted nos informa en vivo. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches a todo el país. Efectivamente, nos encontramos con la diputada de Creemos, María René Álvarez. Diputada, coméntenos un lamentable suceso que en este caso está denunciando el secuestro de su padre y también amedrentamiento. Correcto. El día de hoy, al promediar el mediodía, mi familia, tanto mi madre como mi padre, han sido víctimas de un acto muy grave de violencia, donde mi madre primeramente ha sido emboscada por un grupo supuestamente de policías, pero vestidos de civil, estaban altamente armados con armas de alto calibre, donde la emboscaron, la encañonaron, y evidentemente una situación totalmente irregular, donde ella les reclama y le dice qué es lo que pasa, porque qué es lo que está pasando, estamos haciendo un operativo porque estamos en busca de un auto robado. Entonces, y ella le dice, espérame, voy a llamar a mi esposo, llama a mi padre acude de manera inmediata, mi madre estaba fuera de un supermercado donde estaba bajándose a hacer compras. Entonces mi padre acude y pregunta lo mismo y le dice, tenemos entendido que hay una denuncia de un auto robado en el que estaba mi madre. Entonces le dice él, entonces hagamos lo que corresponde, vamos a la policía, que se haga una investigación, pero no pueden ustedes actuar de esta manera contra una mujer totalmente indefensa. Y inmediatamente termina de decir eso mi padre y lo meten al vehículo. Y le dicen, vamos a la policía, pero al final no estaban de ida a la policía, lo estaban llevando a otro lado, no sabemos dónde, y evidentemente mi padre empieza a recibir amedrentamiento dentro del auto, acoso supuestamente, seguramente, y lo que atinan para salvar su vida, porque no sabemos si lo que querían era matarlo, secuestrarlo o cuál era la situación, mi padre atina a abrir la puerta y a tirarse del auto para que no lo maten, para que no pase nada. Entonces, inmediatamente, de una vez sucedido esto, se apersonan a la policía para ver qué era lo que pasaba, si la policía tenía conocimiento de ese operativo que decían tener. La policía dijo que no, pero sin embargo, tampoco lo dejaron hacer una denuncia a mi papá por el secuestro del cual había sido víctima en ese momento, de manera flagrante en todo caso. Y esto llama poderosamente la atención porque, por supuesto, días pasados yo fui protagonista e interpelante en la sesión donde prácticamente como resultado se dio a la censura del ministro del Castillo. Y evidentemente con este tema, digamos, ¿no? Y al parecer todo el caso que están haciendo es totalmente armado, por supuesto que sí, de la manera más burda y cobarde, porque meterte con lo más sagrado que tenés, que es tu familia, por supuesto es un acto de violencia y es un acto de abuso y de cobardía además, porque tanto del Castillo y el presidente saben dónde yo ejerzo mis funciones, saben dónde yo estoy, saben que ahorita mismo usted me está entrevistando en mi oficina. ¿Por qué no vienen y me buscan a mí? Si la causante de algún obstáculo que ellos tienen soy yo, es esta parlamentaria, por simplemente ejercer su función en servicio de todos los bolivianos, ¿por qué no me buscan a mí? ¿Por qué actúan de manera tan inaudita, de manera tan cobarde, de manera tan vil? Usando obviamente lo más sagrado que yo tengo, que es mi familia, que es mi madre y que es mi padre, y por supuesto que los voy a defender, porque no se va a quedar de esta manera. Yo voy a hacer todas las representaciones correspondientes, las denuncias, tanto obviamente en la justicia boliviana, pero también las denuncias internacionales. Sabemos que la justicia está sometida a un ordenamiento político, pero esta situación nos deja en indefensión a cada uno de los bolivianos, a cada una de las personas que evidentemente no pensamos y no somos parte de la línea política que persigue este gobierno, esta línea de amedrentamiento, de persecución, de dictadura, por supuesto, y de violencia. ¿Estas denuncias contra quiénes específicamente? Contra las personas que secuestraron pues a mi padre.
contra los que supuestamente son policías. Queremos que den la cara a orden de quién actuaron, por qué actuaron de esa manera. Ellos tienen que dar la respuesta y por supuesto que se les tiene que iniciar una investigación. Ahora, ¿cómo se ve la ratificación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo? En este caso, ¿va a continuar en el cargo? Simplemente Luis Arce acaba de tomar la decisión más errónea de su gobierno, la decisión que seguramente va a tener represalias contra ello. Está asumiendo prácticamente todo el actuar y de lo que se dice de este ministro, que es totalmente cuestionado. Muy bien, muchas gracias. Son las palabras de la diputada María René Álvarez con relación a esta denuncia de secuestro y amedrentamiento. Con este reporte, retorno contigo, Mercedes, a este estudio. Escuchábamos atentamente, Luis, a la diputada María René Álvarez hablar sobre una presunta persecución política, en este caso con el que ella llama al secuestro de su padre. Pero quisiéramos saber también si ella conoce la situación de este vehículo que manejaba su padre, que presuntamente sería robado en Chile. ¿El auto o el vehículo es chuto o no? ¿Tiene documentos o no? ¿Qué sabe la diputada al respecto, Luis? Diputada, por favor, nos hacen una consulta en estudios. ¿Qué se conoce del vehículo que se dice que sería chuto, robado? ¿Qué se sabe? No tengo conocimiento y en todo caso, si es que existiría algún tipo de ese operativo, deberían hacer como corresponde y investigar como corresponde. No mellar la dignidad de mi familia y no atentar contra la vida de mi familia, que es lo más sagrado y lo que se tiene que precautelar. Muy bien, la respuesta de la parlamentaria Mercedes. Una acción, la diputada. Es así, justamente nos indicaba que va a asumir acciones penales. Si nos puede dar más detalles al respecto, va a acudir a organismos internacionales. Sí, estamos haciendo las denuncias correspondientes, que nos estamos apersonando ante este acto de violencia que ha sido víctima mi familia en este acto totalmente anormal, irregular. Pero finalmente que en nuestro país prácticamente se está normalizando, ¿no? Esto es la respuesta que uno tiene por ejercer su trabajo en función de oposición a este gobierno. En relación al vehículo, ¿qué acciones se va a asumir en concreto, diputada? Tienen que hacer pues las investigaciones correspondientes. Yo soy parlamentaria, por supuesto ahorita estoy en calidad de víctima de lo que está sucediendo. Antes de mellar el nombre y la dignidad de una persona, tienen que hacer las investigaciones correspondientes. Y vamos a acudir a todo lo que se tenga que hacer, porque somos obviamente, vamos a actuar siempre de manera transparente diciendo la verdad. Lo que han hecho el día de hoy es un acto totalmente de bajeza. Solamente los delincuentes actúan de esta manera como lo han hecho con mi familia, amedrentando a mi madre, acosando a mi madre, apuntándola con un arma a mi madre y secuestrando a mi padre. Muy bien, muchas gracias. Unas palabras de la parlamentaria María René Álvarez de Creemos, Mercedes. Luis, por el informe en vivo, le agradecemos también a la diputada María René Álvarez por su tiempo. Pero vamos a seguir con este tema porque la bancada de Creemos también emitió su posición a través de un comunicado refiriéndose a este tema. Y le damos lectura. Este es el pronunciamiento de Creemos. La bancada parlamentaria de la Alianza Creemos denuncia ante la oposición pública, ante la opinión pública, que la diputada María René Álvarez y su familia son víctimas de amedrentamiento y persecución política y policial. El padre de nuestra colega fue secuestrado de manera violenta por supuestos policías que no se identificaron y actuaron de manera cobarde. Su madre también fue encañonada en inmediaciones del mercado San Ignacio. Todas estas acciones reprochables se presentan después de que la legisladora chiquitana interpeló al exministro Eduardo del Castillo, indica el pronunciamiento. La bancada parlamentaria de la Alianza Creemos repudia estos actos propios de las dictaduras militares. Exigimos al gobierno de Luis Arce garantías para las familias de los legisladores y las de quienes cualquier ciudadano boliviano. Santa Cruz, 29 de junio del 2023, indica el pronunciamiento de la bancada de Creemos. Vamos a una pausa en Noticiero de TV y cuando regresemos, Página 7 cerró sus ediciones. Hoy emitió su última edición los detalles del portal.